Bienvenidos a las últimas informaciones de la actualidad internacional. Estados Unidos teme que el dron ruso Poseidón pueda provocar un tsunami nuclear. El Departamento de Estado de Estados Unidos teme que los drones submarinos rusos Poseidón se utilicen para inundar ciudades estadounidenses con tsunamis radioactivos en caso de que estalle una guerra. Según Christopher Ford, secretario de Estado adjunto para la Seguridad Internacional y Asuntos de No Proliferación, Estados Unidos tiene razones para preocuparse por la política de disuasión nuclear de Rusia. Señaló que el país euroasiático había dicho anteriormente que podría responder con el uso a gran escala de armas nucleares si ve un misil balístico aproximarse. Una señal inquietante viene con el desarrollo por parte de Rusia de los drones submarinos de propulsión nuclear Poseidón, que aparentemente tiene la intención de equipar con ojivas nucleares de varios megatones y lanzarlos a través del océano en tiempo de guerra, con el fin de inundar las ciudades costeras de Estados Unidos con tsunamis radiactivos, advirtió el secretario en un discurso publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ford además señaló que el sistema de represalia nuclear soviético ruso Perimert, conocido en Estados Unidos y Europa como Dead Hand, mano muerta en inglés, también causa preocupación. El sistema lanzaría automáticamente todas las armas nucleares restantes de Rusia si detectara alguna detonación nuclear en Rusia y perdiera la comunicación con el Estado Mayor en un conflicto nuclear. El propio secretario estadounidense admite que Rusia dice que su doctrina se ajusta al derecho internacional, que tiene armas nucleares solo para la defensa y la disuasión y que solo se utilizarán in extremis. En particular, el presidente ruso Vladimir Putin aprobó en junio de este año los fundamentos de la política estatal en materia de disuasión nuclear, formalizando así el carácter defensivo de la política rusa en el ámbito del uso de armas atómicas. Por otro lado, un mensaje para Biden: Washington debería relajarse con relación a las ambiciones árticas de Rusia. Desde hace años, Moscú viene desarrollando la infraestructura en el Ártico en un intento de brindar al comercio mundial una ruta más rápida y económica para el transporte de mercancías. Washington ha visto con malos ojos esta iniciativa, pero el poder entrante debería revalorar esta posición, comparte un profesor del Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos. Un día antes de las elecciones en Estados Unidos, el presidente ruso Vladimir Putin asistió a la puesta en servicio de un nuevo buque diésel eléctrico, el Víctor Chernomyrdin, proyecto 22600, el rompehielos no nuclear más poderoso del mundo. Solo dos semanas antes, otra ceremonia anunció la entrada en servicio de un rompehielos aún más grande y formidable, apropiadamente llamada Ártica. En los últimos años, la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, ha realizado importantes incursiones navales y ejercicios a gran escala en la región del Mar de Barents, cerca de las fronteras marítimas de Rusia. En paralelo, altos funcionarios militares y diplomáticos estadounidenses han sugerido que las actividades rusas y chinas en el Ártico constituyen una amenaza que requiere una sólida respuesta militar en forma de nuevos despliegues y mayores capacidades. Las tensiones militares entre Estados Unidos y Rusia han aumentado en casi todos los dominios geográficos durante los últimos años, pero con la probable entrada de una nueva administración en la Casa Blanca, ciertas suposiciones sobre la competencia entre grandes potencias merecen un escrutinio mucho más detenido, defiende el profesor del Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos y fundador del Instituto de Estudios Marítimos de China, Lyle Goldstein. El rompehielos ruso de clase Ártica, de propulsión nuclear completamente nuevo, podría interpretarse como una clara evidencia de la determinación del Kremlin de desarrollar sus capacidades para controlar el techo del mundo. Ahora es el rompehielos más grande y poderoso en funcionamiento. Zarpó hacia el Polo Norte a principios de octubre, rompiendo hielo de 3 metros en el camino, enfatiza el profesor en su artículo para Defense News. Al día de hoy, Rusia es el único país ártico que produce rompehielos de propulsión nuclear, pero estos extraordinarios barcos no son baratos, con un precio muy superior a los
$1,000 millones por buque. Goldstein destaca además que el nuevo rompehielos ruso no es una pieza única de significado puramente simbólico. Dos más de estos barcos, el Sibir y el Ural, ya han sido botados. Se está construyendo un cuarto barco de esta clase, el Yakutia, mientras que pronto se iniciará la construcción del quinto, el Chukotka. Por si fuera poco, en el lejano oriente ruso se está realizando preparativos para comenzar a construir una clase aún mayor de rompehielos nucleares. Estos enormes buques son la base para construir la ruta marítima del norte, una prometedora alternativa al tradicional transporte de cargas. Esta ruta reduce en varios miles de kilómetros la distancia de navegación para los barcos que circulan entre Asia y Europa. Componente militar en el norte ruso, defensa o agresión. Sin duda ha habido un componente militar en la emergente estrategia de Rusia para el Ártico, recalca el especialista. A lo largo de la costa del norte ruso se han establecido algunas bases nuevas y se han actualizado bases antiguas. Los bombarderos han visitado recientemente algunas de estas bases remotas. En el 2019 se botó una nueva clase militar de rompehielos de combate en San Petersburgo. Por otro lado, hay que admitir que Rusia tiene unos 24.000 kilómetros de costa ártica. Durante décadas, este desierto remoto ha sido descuidado y apenas defendido. Difícilmente se puede acusar al Kremlin de agresión cuando todos sus despliegues se han realizado en sus propios territorios. Además, estos despliegues también pueden justificarse como bastante necesarios para la seguridad de los barcos que navegan por la ruta marítima del norte o para responder a una emergencia ambiental, opina Goldstein. Para el profesor del Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos no queda claro cómo unos cientos de soldados que se refugian en las bases árticas pueden suponer una amenaza. Las estrategias estadounidenses tampoco pueden argumentar con seriedad que los barcos que navegan por la ruta marítima del norte a lo largo de la costa ártica de Rusia y que cumplen con la ley rusa constituyen de alguna manera una amenaza para el orden comercial liberal, afirma. Goldstein llama la atención al hecho de que si Rusia tuviese intenciones meramente agresivas en el norte, todos esos miles de millones de fondos rusos asignados para financiar rompehielos desarmados podrían haberse gastado en portaaviones rusos o en su fuerza submarina. Un mensaje para Biden: el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, debería reevaluar las relaciones con Rusia en un entorno libre de rencores partidistas. Al hacerlo, debería mirar más allá de los problemas pueriles relacionados con los correos electrónicos robados, el absurdo de las redes sociales y las travesuras de la investigación de la oposición, afirma Goldstein.